Duani, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado 4 veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gomas. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duani? Que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene 7 meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. El soberano, ellos no lo tienen parado. Porque como sabemos, ellos son ellos los que ponen los cuartos. Ellos hacen lo que da la gana con esa gente. Así es. Los patrocinios no son buenos. Que por cierto, ya bueno, llegaron a un acuerdo. Oye, que ese es otro tema. ¿Sí? Que ese otro tema, lo que pasa es que también lo primero hay que modernizarlo, Juan, que modernizarlo, el presidente quiere modernizarlo. Pero si ellos no quieren dar los cuartos, ¿para qué busquen otro patrocinio de otra marca allá? Que suelten eso en banda, porque no tiene que ser presidente obligado. Yo te voy a decir lo que pasa con los benditos premios soberanos. Lo que pasa es que hay que dejarle la doble moral. A esos urbanos hay que premiarlo. Hay que premiarlo. Claro que sí, son artistas. Hay que premiarlo. Claro que sí. Pero ellos premiaron, ellos premiaban a los urbanos. ¿Y qué pasó? Hay que premiarlo. No, ellos lo utilizaban dándole participaciones artísticas dentro del premio. Dentro del premio. Pero vamos a estar claros, sí. Crean un renglón para ese tipo de música, porque hay claro muchísimo. Pero claro que sí. Gente, te guste o no te guste, tienen que crear un renglón. Claro, Residente Calle 13, ¿cuánta vaina nos dice en una canción? Y ha sido multipremiado. Y otros artistas. No, hombre. Ellos hay muchos que tienen buen contenido, que no son todos que hablan malo tampoco. Claro. Y acuérdate también que esa es una música que representa al barrio donde ellos vinieron. O sea, sí. Hay cosas que ellos la dicen, eso son vivencias. Exacto. Pero tú sabes, yo creo que sí que tienen que hacer un renglón para eso. Ahora, ¿cómo lo forzan a eso? Y... para que ellos puedan entrar a los premios. Díganle que la mejore un poquito. Ahora, la letra, que la mejore un poquito y ya un poquito nada más. Mi hermano, eso comprado esa vaina. Eso comprado. Yo soy hombre, eso comprado. No creo. A Croarte es una institución. ¿Cómo que no? Hombre, no, a Croarte es una institución buena. Ay, ñeñe. Hay muchísimas pruebas. Tú has comprado premio. Ponte la favor. ¿Dónde la Fauto mata? No, ¿qué tú quieres? La Fauto mata aquí. ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres decir, Juan? Que Fauto ha comprado premio. ¿Qué pasa, Juan? No. A Félix Peña, pregúntale. Que cuando Maigaro lo ganó aquella vez, a Félix Peña, ellos hicieron una campaña. Félix Peña llegó cuarto. No te... Él mismo lo dijo. Y él... se guayaron. No, hombre, no te lleves de eso. El Croarte no se cobra nada. Usted lo que fue el mismo que lo dijo, el mismo que llegaron cuarto y todo, y hicieron lo mismo para ganar, y perdieron, él lo dijo en un programa de él. No te lleves, por eso que le digo a ustedes, no se lleven de lo que diga fulano, indague, no se lleven de todo lo que dice uno por aquí, excepto yo que siempre tengo la verdad bajo la mano. Bueno. Excepto yo que siempre tengo la verdad. Pues sí, no, él cabildeó y se lo dieron a Maigaro. Sí, yo me acuerdo, Maigaro, pobre Maigaro. Dios lo tenga en gloria, Yeah. Bueno. Nada, Juan. Pues ya tú sabes, papá. Gracias, mi hermano. Te quiero. Juan. Igual, tú sabes que eso es recíproco, ¿eh? No me vote tanto, Juan. No, pero que tú eres que estás quitado. Que tú le cogiste miedo a Pedro y a esa gente, vaya armándolo para carajo. No, hombre, Capicúa está bien. Esos son mis amigos, aunque me acaben. Sí, hombre, dale amor. Al que te da odio, bríndale amor. Señores, yo soy así, yo soy un tipo lleno de amor, yo soy un tipo buena gente. No, pero mira, sea amigo de todo el mundo, hermano de Julio. Julio tiene dos caras. Ese Julio a mí no me gusta, ¿no? Ese Julio es mío también, señores. Oye, vende. Porque Pedro te mete tu cantazo por adelante, te lo da por adelante el cantazo. Pero Julio, se te ríe por atrás y por atrás te mete el cuchillo. Dale. Yo vi la miniatura, el tema de hoy, yo vi que
¿Quique está por forzar con la presidente? Bueno, se le abrió el pecho, parece, porque la presidente como que le ha quitado el patrocinio, porque se decía que él iba a patrocinar el carnaval de La Vega, pero aparentemente el juego cambió, pero veo ahí que acaba de publicar también como que sí, él va a patrocinar parte del carnaval, pero hay un lío entre grupos carnavalescos allá, hay un lío grande. Pero es que la presidenta lo agarra a él con toda esa gente y la compra, lo compra todo ello. Sí, pero que él quiso como... O sea, no se puede forzar. Él quiso forzar, y vamos a estar claros. Sí, y... Sí. Sí. Y vamos a estar claros. Y fíjate yo... Sí. Y fíjate yo veo como que ellos no, como que no están haciendo muchas cerveza de esas, como que eso fue para un boom, no sé, como que, no sé... La veo como frisada la promoción. Lo que yo ahora mismo. Lo que yo creo que eso es más bulto que otra cosa. No había forma de que eso, que eso compitiera. Oye, dime. Yo creo que lo de ellos fue. Tú sabes que la presidenta tiene los juegos pesados. Le dicen, vengan, ¿cuánto ustedes quieren por la cervecita esa? Y se la compran. No lo creo porque eso es de Vinícola del Norte. Porque en verdad no es. Sí, pero. Santiago lo que tiene es una sociedad ahí. Tiene inversiones. Pero sí. Vinícola del Norte, en verdad, quien distribuye, es a través de esa empresa que se distribuye. Sí, ellos son fuertes también, pero yo creo que es lo que es promotor, socio, creo yo. Yo creo que sí, yo creo que por ahí el asunto. Bueno, el asunto sí, porque... el asunto que se está hablando está de demanda con este asunto, porque parece que algunos grupos en el carnaval ya habían firmado con Santiago, ya habían firmado con Santiago. Es lo que aparece. No, y yo creo que pueden patrocinarlo todo el que quiera patrocinar, digo yo. No, o ellos quieren un patrocinador exclusivo, ellos quieren. Porque yo digo, pero hay varios grupos, ¿verdad? Hay varios grupos de carnavales allá que ellos sí. Hacen su traje, hacen su carroza en base al patrocinio que consiguen. Sí. Y yo creo que si no es un patrocinio exclusivo y esa gente no llegaron a conseguir patrocinio por presidente, si Santiago le ofreció su patrocinio, yo creo que hay que dejarlo que desfilen con el patrocinio de Santiago y la cerveza República. No, porque todo el que quiera patrocinar puede patrocinar, digo yo, no, eso tiene alguna cláusula, alguna vaina. Bueno, eso depende, porque si presidente compra por completo el patrocinio del carnaval como cerveza, aunque existan otras marcas, ¿verdad?, que apoyen y patrocinen el carnaval, pero como bebida alcohólica, que es lo que más la gente consume, comida y bebida cuando está en el carnaval, porque tú sabes que eso es, somos como el quinto país con el carnaval más pintoresco y con el que más personas asisten. No, el de La Vega más. Yo diría que la entonces, si tú vas a presentar un grupo, vamos a poner a Bulín, tiene que ser por el patrocinio del presidente obligado. Bueno, y te repito, si presidente es el patrocinador oficial del carnaval, yo creo que sí, que no puede entrar otra cerveza ahí, si es oficial. Ahora, si no es oficial, bueno, pues tiene derecho los grupos esos de carnaval, como los Broncos, entre otros, que existen en La Vega, tienen derecho a conseguir su patrocinio individual. Hay que ver, porque acuérdate que en los últimos años la presidenta ha estado limitando mucho la publicidad y las promociones, quizás no sabiendo que Santiago iba a apoyar, ellos disminuyeron ese pastel en cuanto a la publicidad. Y bueno, nosotros vamos a patrocinar los grupos que vengan y vamos a poner la carpa y vamos a poner esto. Ya eso no es un patrocinador oficial, porque tú estás dejando los grupos que invierten un dinero en traje, en carroza, sin recursos para ellos poder desfilar. Y si consiguieron a Santiago, pues bueno. Pero eso es confuso, porque por ejemplo, si yo tengo un grupo y yo quiero que me patrocine la de Santiago, que me va, entonces yo no puedo. O sea, tiene que ser obligado, presidente, tiene que patrocinarme. Obligado. Es que depende, porque si la presidenta, vuelvo y repito, compró todo el patrocinio. Averíguate con la gente que sepa de eso, a ver. No, porque eso está claro, no hay que averiguarlo. Es que si compró todo el patrocinio como cerveza, todo, yo creo que no le van a permitir a ningún grupo que haga un contrato con otra cerveza. Está difícil. Ah, pues entonces, presidente, tiene que, si yo tengo un grupo, tienen que patrocinarme entonces. Yo creo, es lo correcto. Obligado. Es lo correcto.
debería de ser lo correcto, digo yo. Ah, bueno, yo me imagino que eso es contado, los grupos, tantos grupos, tanta vaina, entonces que okay, ahí va el patrocinio. Pero vuelvo y te digo, quizás redujeron el presupuesto y dejaron algunos grupos afuera que son los que están protestando. Pero ahí vuelvo y repito, veo de nuevo en Instagram como que sí, él como que logró algo, porque veo que está subiendo hasta gorras de los Broncos, que es un grupo de carnaval que hay allá, que aparentemente lo va a patrocinar él. No, yo te voy a decir una vaina. Esa cerveza, si vamos a poner, lo dejan. Ellos no tienen cómo suplir el mercado nacional. Ellos no tienen esa logística todavía. En verdad, yo te voy a ser sincero. Esa cerveza es más bulto que otra cosa, porque hay sectores que esa cerveza... Es lo que te estoy diciendo. Yo no veo a nadie con esa cerveza, que por cierto... No, ni aquí. Que por cierto, estoy viendo muchas figuras en el día de hoy en forma de bullying, con una pequeña presidente en la mano, incluyendo al Boli. A tu amigo el Boli, con una pequeña en la mano, presidente. A propósito de que ha salido este show con Santiago y la cerveza presidente. Yo al Boli lo admiro como comediante, pero no como lo que está haciendo. O sea, su programa incluso yo lo veo, pero no, ya de ahí para allá. No como político, no lo admiro como político, no. Como comediante y como... No lo, sí, es un talento, pero ya de ahí. Bueno, pero el lío es que hay un par de gente montándose en la ola de joderle la vida a Santiago Matías. Yo te voy a decir una cosa. Dime. Yo con Kiko no tengo mucha cosa, pero yo creo que también los monopolios no son buenos. Hay que dejar también que hay un contrapeso, porque es que después hacen lo que le da la gana. ¿Tú recuerdas una vez cuando salió la cerveza Brahma, verdad? ¿Tú recuerdas que eso era sí. que le estaba comiendo el calamero a la presidente? ¿Tú recuerdas la cerveza sí. La Benedicta, que era una botella azul, que sabía manzana? Sí. También le hizo un sí. hoyo grande y ellos sacaron eso del... ¿Tú te acuerdas de la quiqueya, que era de los Bermúdez? Sí. Ellos duraron mucho peleando y hasta que la sacaron del mercado también. Entonces, Santiago lo dejaron correr mucho y ahora le están bajando el break, como decimos en buen dominicano. ¿Sí o sí? No, como quiera no iban a propagar, porque ellos no tienen cómo cubrir el mercado, ellos no tienen. O sea, eso nada más ahí, en dos o tres barrios de la capital que harían cerveza de esa. Sí. Ellos no... Yo aquí estaba esperando eso, pero no han llegado aquí todavía. No, vuelvo y te digo, yo creo que se me ha vuelto que otra cosa. Pero bueno, lo importante es que, hay que reconocerle que el tipo tiene cocos y se adentra en negocios grandes, que hay que reconocerle. Pero yo lo apoyo ahí. Yo creo que debiera haber un contrapeso. Los monopolios no son buenos, Duani, no son buenos. No. Duani, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado 4 veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gomas. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duani? Que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene 7 meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.